así es como estamos iniciando con esta contienda. Gracias por acompañarnos desde la Plaza de Toros Luis Longoria. Título que está en juego, el campeonato de tríos IWRG. Después de que estos hombres consiguieron el título en Saltillo, hoy tienen la oportunidad de exponerlos en contra del Poder del Norte. Vaya batalla, los campeones Espartaco, Latino y Tempestad, que han llegado desde Saltillo, Coahuila, para enfrentarse al puro Poder del Norte hoy en esta función en Promociones Cantú. Sí, con muchísimo gusto les damos la bienvenida a las emociones, por supuesto. Para esta gran contienda están en juego los campeonatos intercontinentales del Grupo Internacional Revolución. Así es que todos listos para las acciones desde la Plaza de Toros Lauro Luis Longoria para todo el mundo a través de Más Lucha. Y está tensa la situación porque es un duelo de dos tercias con mucha experiencia, con alto calibre y mucho poder. Y aquí está... ¡Dame la mano, güey! Aquí está Latino ofreciendo la mano a Tito Santana. Sabemos el carácter fuerte de los protagonistas de esta contienda. Y por algo, Latino es uno de los campeones. Es así, en el intercambio de golpes. Y ya, Tito, el maldito Santana, ya se quitó también el chaleco con el que había subido. Y va Latino para abajo del encordado. Y vamos a ver el duelo, porque aquí están estos dos gladiadores dispuestos a medirse e incluso llegar más allá del encordado. El derechazo de Latino y el intercambio de golpes que está teniendo con Tito Santana. Esta que es la casa de Promociones Cantuya, también teniendo grandes presentaciones en el Teatro del Pueblo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, todos los lunes, como estamos acostumbrados, con Promociones Cantuya, ahora con este bombazo, con la lucha por el campeonato de tríos IWRG. Y ahí está Latino en este enfrentamiento en contra de Tito Santana. Como levanta y como lo envía contra la lona, y se levanta de esta manera con el enganche para llevarlo hacia afuera del encordado. Lo sacó de balance y lo ha expulsado del cuadrilátero. Así es que esta es la presencia, esta es la clase, la calidad de Tito Santana, muy bien acompañado por el puro Poder del Norte, Mocho Cota, y con Super Comando, el nuevo integrante de esta facción, de esta gran tercia. Y la verdad, la calidad que tiene Latino, lo que ha demostrado con grandes victorias en la arena Pabellón del Norte. Vendrá el ingreso y es Espartaco para enfrentarse en contra del Mocho Cota Junior, los dos hombres que nos faltaban de ver. Ahí están, cara a cara, Espartaco y el Mocho Cota Junior. El heredero de las grandes hazañas del Mocho Cota está en pie de guerra y quiere conquistar un nuevo título. Mucho tiempo, el Poder del Norte, campeón de tríos de la AAA. Hoy buscan un nuevo centro, un nuevo título en tercias. Ya va a moverle el piso. Espartaco, un hombre que es poderoso, un hombre que es muy fuerte, que también tiene la experiencia con ese candado. Trató de someter al Mocho, pero es un luchador incómodo, escurridizo, el Mocho Cota. Muchísima experiencia ya. Y ahí Espartaco demostrando la clase que tiene, la alta escuela, a tratar de imponer con ese movimiento, a punto de quedar con la espalda plana el Mocho Cota, pero no llegó ni siquiera una palmada. Y ahí está Espartaco buscando por dónde entrar sobre el Mocho Cota. Buena la derribada que está consiguiendo sobre su adversario, y además el giro para el toque de espalda. La cuenta se queda solamente en 2 segundos, logra levantarse. Así de parejo está el enfrentamiento hoy. El campeonato que está en juego, y ahora buscando ya también el giro Espartaco, y de la misma manera como lo tiene atrapado, así como tiene este tipo de castigos, el ingreso de Tempestad, la cruceta, las piernas, ya no puede seguir el Mocho Cota, ya no puede seguir el Supercomando, y le pide que mejor se aleje Tito Santana. Latino, los campeones se están llevando la victoria en esta primera caída. Han sorprendido. Espartaco dice que esto era una caída. Dice que ya, que le regresen su cinturón, que esto era una caída, pero ha sido pactado a 3 caídas. Quiere confundir ahí al referee, a la comisión y a Promociones Cantú, a todo mundo. Ya entró Tito y le dijo, no, son 3 caídas en esta lucha de campeonato. Bueno, lo ha intentado, tratar de engañar, tratar de confundir y regresarse
a Saltillo con los cinturones, pero tienen que ganar otra caída para levantar los brazos de manera definitiva en esta peligrosísima lucha en donde exponen los campeonatos de tríos del grupo internacional Revolución, los títulos intercontinentales. Así es que han sorprendido al poder del norte. No tenían presupuestado estos hombres. El Mocho, Tito y Super Comando caer en esta, en este primer episodio. Así es que nadie cayó en el engaño. Vámonos a lo que es la segunda caída. Sonó la campana. Y necesita el poder del norte recuperar el terreno perdido. Si es que quieren salir con la victoria. Si es que quieren convertirse en los nuevos campeones intercontinentales de tríos del Grupo Internacional Revolución. Si no, Bernardo, tendrán que ir a perseguir si quieren estos títulos hasta la Arena Pabellón del Norte. Muy bien, utilizando la patada, y ahí está Latino. Y ahora también las patadas que está consiguiendo Tempestad. Espartaco con ese golpe de pecho para el Supercomando, enviándolo hacia afuera del encordado. Ya también mandaron a Tito Santana, que se ha encendido la lucha en contra de Latino. Y aquí están estos dos gladiadores arriba. El duelo con Espartaco sacando la mayor ventaja porque está con el apoyo de Tempestad. Y además levantando la pierna y la patada que le están aplicando al Mocho Cota Junior. Muy fuerte el golpe sobre el Mocho Cota. El impacto ha sido durísimo. Ahora la persecución de Super Comando a la espalda de Tempestad. Pero rápidamente le cayó ahí Espartaco. Echarle montón a Super Comando. Tempestad lo va a perseguir. Son rudos con mucha experiencia los de Saltillo. Los campeones van a lanzar la patada a la parte más alta del muslo de este hombre, del Super Comando. Así es que pues están completamente confundidos, fragmentados los hombres del poder del norte, y les están tomando la medida. Parece que los han analizado a detalle para evitar que tengan ataques bien coordinados. Estos hombres de la Arena Pabellón del Norte, casa de estupenda lucha libre en Saltillo. Y tienen una estrategia que está resultando de maravilla. Ya ganaron la primera caída y no se ve por dónde pueda regresar el poder del norte. Así es como han maltratado a sus adversarios. El castigo para el Mocho Cota Junior. El dolor que tiene en este momento el poder del norte, porque los campeones hoy han venido a llevarse a como dé lugar lo que les pertenece, y es este campeonato de tríos de la IWRG. Ahí está la patada sobre la cabeza de Tempestad. Espartaco, que ha comandado a su tercia, y tiene al Mocho Cota sobre la esquina. Ahí el golpe de antebrazo. De seguir con ese mismo trabajo, los sillazos afuera de Latino sobre Tito Santana. El dolor que están sintiendo ahora, si se lleva la victoria el poder del norte, estarían rubricando esta nueva conformación que tienen con el Supercomando. La patada hacia afuera del ring. Y ahora la llamada para que suban al encordado el que sigue, pero está muy golpeado afuera Tito Santana. Va a tener que regresar Supercomando. Ha iniciado la cuenta del refri, tienen 20 segundos para lanzar un relevo. Es Supercomando, no tiene alternativa, tiene que dar la cara. Pero el refri ha permitido muchas libertades para estos hombres. Latino comandando a su tercia con Espartaco, con Tempestad, tienen mucho colmillo. Y allá van con el ataque, no tiene salida el Supercomando. El primer golpe es de Tempestad, después Espartaco y super patada de Latino. Retratando ahí al Supercomando. Trata de sorprender ahí el Mocho Cota, pero ha faltado comunicación, coordinación, y eso es raro escucharlo en el poder del norte. Se han visto superados otra vez. Está sin salida el Mocho Cota, ya van los tres impactos. No tiene manera de levantar la guardia en ningún momento. Y Tito Santana, sabemos la clase, la calidad, la aceleración que puede implementar en un contraataque, pero también está rodeado. Y allá van a mandarlo sobre la esquina, y para allá va el ataque. Por encima de la tercera, hacia afuera del encordado. También de la misma forma, ya están expulsando. Latino va para abajo. Tempestad, y para allá va el patada con la que se lanza Tito Santana. Ahora es Tempestad en contra de dos integrantes del poder del norte. Y ahí están tanto el Mocho Cota como Super Comando. El que está subiendo también es Tito, el maldito Santana, desde la segunda cuerda, el grito de puro poder del norte. ¡Qué patadas le han dejado a Tempestad! Cayó en la trampa, se quedó completamente rodeado, no pudo regresar ni Espartaco
ni Latino, que quedaron en malas condiciones. Así es que ya eliminaron a Tempestad y también el Super Comando está obligando a rendirse. Con una ayudadita también del Mocho Cota. Está pidiendo paz Espartaco, lo quieren descuartizar, lo quieren dejar en malas condiciones para lo que será ya. Seguro, habrá una tercera caída y definitiva. Ha regresado el poder del norte. Han reaccionado. Y nos vamos a ir hasta la última instancia. Siguen en juego los campeonatos, los cinturones de tríos intercontinentales del Grupo Internacional Revolución. Han recuperado terreno. Tito tiene una herida en la ceja. Está sangrando y es que ha sido brava la contienda, ha sido ruda la lucha por los títulos. Pues así es como no quieren darle respiro. Ya fue Tito Santana a buscar al propio Latino después de la herida que ya comentabas que le han dejado el integrante del Poder del Norte. Y ya traen de regreso en ese duelo que se ha encendido Latino, de los luchadores destacados. Lo hemos visto compartir junto con Ryder. Y van avanzando así con todo sobre las sillas. El Poder del Norte está de regreso. ¿Y de qué manera? Se han llevado la segunda caída. Los campeones van a tener que apretar si quieren regresar con esos campeonatos a la Arena Pabellón del Norte. Cerrando los puños, lanzando las patadas. La contienda se está poniendo mucho más ruda en esta que es la recta final, última instancia. Tercera caída y definitiva. Pues un empate representaría defender, retener los títulos para los de Saltillo. Lo saben que están obligados a ganar esa tercera caída, los hombres del Poder del Norte, para conquistar los títulos. Y la persecución es permanente. Marca personal prácticamente de Tito Santana para Latino. Y lo quieren rodear. Se les escapó en el final de la segunda caída y no quieren que se vaya limpio. No quieren que no se vaya golpeado. Así es que este es el destino. El Poder del Norte ahora domina, como les conocemos perfectamente. Mandando a Latino sobre las cuerdas, regresando, resorteo con la cuerda superior. Ya los tienen atrapados y vaya impacto contra la lona, buscando la cobertura. Puede haber nuevos campeones, ya lo tienen Latino. Rápidamente es Tempestad y Espartaco los que tienen que regresar. También muchísimas gracias a nuestros compañeros del Ojo de la Lucha Libre, sumados al trabajo de Más Lucha. Visiten sus redes sociales, al igual que las de Promociones Cantú. El doble codazo. Y ahora buscando también de esta manera, levantando y demostrando que también tienen trabajo en equipo. Los campeones pueden acabar aquí con Tito Santana. Frena la cuenta, Super Comando. Y a patadas, es como le quita el peligro de encima a Tito Santana, que lo estrellaron de fea manera. En la lona, de cara contra la lona, cabezazo del Super Comando. Hemos visto también su versión más ruda, integrándose al Poder del Norte y está encarando a Latino. Lo van a jalar, lo quieren incorporar para tratar de acabarlo de una vez por todas. También los reclamos para el referee, la máxima autoridad, que permitió muchas libertades al parecer al principio de la contienda. Le ofrece la mano Latino, sabe todo el mundo que es un engaño, lo sabe perfectamente Super Comando. Con toda la experiencia que tiene. Ahí está ya el llamado. ¡Oye! Ya le escupieron en el rostro a Tito Santana para que ingrese. Y Super Comando le va a dar el relevo. Le han faltado el respeto aquí en la Plaza de Toros Luis Longoria. Y también le paga de la misma manera, escupiéndole el rostro. El duelo que se ha encendido entre Latino, que decide salir. Son juegos mentales los que está teniendo en la cabeza. Es el momento para Tito Santana de tener cabeza fría en este enfrentamiento. Y el que lo está haciendo a la perfección es Latino, que se ha metido en la mente de los integrantes del Poder del Norte. Tratar de desesperarlos definitivamente es la idea que tiene Latino y sus aliados. Se han calentado mucho los ánimos, no puede perder la cabeza el Poder del Norte, hay mucho en juego. Ahí el movimiento por parte del Mocho Cota, lanzando a Tempestad y provocando su caída, y va a buscar la rendición, cruceta. Y ahí la manera en la que también atrapa un medio cangrejo y apalanca el brazo, pero Latino se da cuenta del problemón en el que estaba sumergido ahí Tempestad y va a rescatarlo con esa patada.
aleja el peligro momentáneamente. Rápidamente tuvo que romper porque estaba en predicamento su compañero y se queda el duelo. El tigre de la lucha libre, el Mocho Cota Jr. en contra de Latino, arriba del encordado, invirtiendo el impulso y llevándolo sobre las cuerdas. Señores, sorteo, buena patada con la que está castigando Latino y va a buscar la cobertura. Ya lo tiene en el conteo, nalgada para romper por parte de Tito Santana. Y ahí está Tito, y ahí está por el otro lado Latino. Los dos hombres que han iniciado una rivalidad. Patada, la pierna de apoyo, el giro completo. Y ahora va a buscar la cobertura, ya lo tiene en el toque de espalda. La cuenta en dos a punto de que llegara. Pero Espartaco es el que está atento para rescatar a su compañero. Y a golpes, es que como trata de limpiar el cuadrilátero. Lanza la patada, el supercomando sorprende por el lado ciego. A Espartaco, un tipo duro, un tipo aguerrido. Complicadísimos rivales para el Poder del Norte y también para los campeones. Allá va el impacto, trató de someterlo, se levantó la guardia ahí perfectamente. Espartaco busca la rana, la espalda está plana, el peligro va en camino para el Poder del Norte. Todos están contra la lona, inicia la cuenta. Muy cerca de ser eliminados, muy cerca de obtener una nueva defensa de los cinturones. En el límite se quedó esa cuenta. Ahora los campeones son los que están llevando la mejor parte y los tienen con ese triple candado para buscar. Y ahí el triple impacto, dejándolos contra la lona. Y ahora vamos a ver qué es lo que pueden hacer estos hombres. Y ahí están los del Poder del Norte. El castigo que va sobre las extremidades inferiores. La presión, pero cómo logran romper con más empatadas. El cabezazo de Supercomando para sacar a Tempestad y ahora también con más empatadas. Están dejando fuera de combate a Latino y al 2 contra 1 es como van a atacar a Espartaco. Lo envían sobre las sogas, ya lo levantan y va el doble contacto sobre la lona para Espartaco. Tiene la espalda plana, pero lo quieren rendir, lo quieren obligar a pedir paz. Está completamente sometido, pero está reaccionando Tempestad y Latino a rescatar ahí a su compañero y se las están devolviendo, pero muy inteligente ahí. El Mucho Cota se está metiendo encima de sus rivales y a punto estuvo de obtener la triple espalda plana. Estuvieron a nada de llevarse la victoria, a nada de terminar con esta contienda. Va para afuera del encordado Tempestad, la super patada que está consiguiendo Latino y ahora mucho cuidado porque para allá va Latino. El tope entre segunda y tercera, cayendo con todo sobre Tito Santana. Espectacular el ataque ahora. Tempestad falló en su intento de golpear a Supercomando, que le está dando cátedra. Lo mandó a la lona y después con la patada lo saca del cuadrilátero y lo va a planchar con este movimiento. Fantástico ataque de Supercomando y todo se puede definir entre Espartaco y el Mocho Cota. Patada al abdomen y ahora para enviarlo hacia el otro costado del encordado, pero ya recibe sobre la esquina y ahí está Espartaco. Puede darle la victoria, lo tiene la cobertura, logra romper. El Mocho Cota Jr. logró romper el toque de espalda, lo está mandando contra la lona y ahora es el Mocho el que busca el toque de espalda sobre Espartaco. La cuenta en dos, ahora invierte, lo tiene con la espalda plana el hombre del Poder del Norte. ¡Otra vez en la cobertura! Varios toques de espalda, pero esto todavía no termina. Logran liberarse en el último momento. Va a buscar un nuevo intento. Ahí la rana, pero se le escapa el Espartaco. Abanicó con la patada de derecha a la cara. Y ahora parece que tiene la fórmula el Espartaco para someter al Mocho Cota, pero logró escaparse. Estaba muy cerca de una llave, de una espalda plana. Ninguno de los dos conecta, los dos abanican. Vamos a ver qué es lo que pasa porque está muy tenso el asunto. Y Espartaco va a lanzar un nuevo derechazo, pero se quitó el Mocho Cota. Y le apagaron la luz al referee. Y lo sorprende llevándoselo al toque de espalda, pero queda en el camino de Espartaco. Ya lo tienen atrapado y otra vez a buscar el toque de espalda. Ya lo tiene la cobertura, pero no tenemos referee en esta lucha. No hay quien cuente. El referee está noqueado. Los luchadores están exhaustos, están agotados. Vamos a ver qué es lo que pasa. Parece que fue un golpe de foul, con lo que el Mocho se está llevando a la lona al Espartaco. Mira, Bernardo, no sé si haya sido falta, pero lo que sí es que sorprendieron a Espartaco. Se lo llevaron contra la lona y tenemos nuevos campeones de tríos y WRG. Sorprendieron a Espartaco girándolo en el toque de espalda y el Poder del Norte regresa a la cima en la división de tríos. No lo puede creer el Mocho Cota, el abrazo con Tito Santana. Hay nuevos campeones y WRG. No hubo falta, con mucha energía se lo llevó a la lona.
Así es que, y también el referee reacciona y le contó bastante rápido al Espartaco. Y con esto, puro poder del norte, se logra llevar a su vitrina los campeonatos de tríos intercontinentales del grupo internacional Revolución. Aquí en la frontera, aquí en Nuevo Laredo, están levantando los brazos y los cinturones. ¡Poder! ¡Poder del norte! ¡Poder del norte! ¡Calladitos, calladitos! ¡Poder! ¡Poder! ¡Vaya! ¡Macho! 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 ¡Creo! ¡Es el Laredo! ¡Se lo merecen! ¡Porque son cabrones de huevos! Así que, muchas felicidades por ser nuevos campeones. ¡Macho!